No hay lugar particular o preciso que permita ubicar dónde confluyeron las tres vertientes de tal tradición. En un principio se refería al espacio festivo, y este tuvo tres momentos. El mitote prehispánico va primero por antigüedad, cuando la grandiosa devoción era bailar en el templo al son de percusiones y alientos. Miguel León Portilla afirma que los mitotitos sirvieron a los antiguos mexicanos para evadir la mirada inquisidora de los religiosos católicos en los rituales de la nueva fe. Durante el México independiente, hacia 1841-1844, Melchor Ocampo, en su Idioticón, citando a Antón de Alcedo, señaló que mitote era un baile de los indios, tal vez de allí viene el nombre. En 1895, Félix Ramos y Duarte, en el Diccionario de Mexicanismos, designaba el mitote a la par de fandango, baile popular, diversión. En dicho diccionario, mariache suena igual a fandango, baile de la gente del pueblo. La Estadística General del Departamento de Jalisco de 1838 sirve para descartar la versión francesa de mariage, enlazada a mariache o mariachi, cuando el mitote tomaba otro rumbo. Se insiste ahora en el indígena árbol mariachi, pero Chucho Hermosa, en su Manual de Geografía y Estadística de la República Mexicana, en 1857, encontró al árbol María en la flora de Nayarit. En tanto, Victoriano Roa menciona el palo María en Estadística del Estado Libre de Jalisco, con presencia de las noticias que dieron los pueblos de su comprensión en 1821-1822. Como sea, la palabra mariache cabrioló en la prohibición del gobierno michoacano en 1900. Este señalaba que en algunos pueblos de poca importancia, haciendas y ranchos del estado, especialmente en los de tierra caliente, durante rodeos y herraderos, se verifican bailes que denominan mariaches y en otros lugares fandangos, a los que generalmente concurren personas de costumbres que nada tienen de morigeradas, pues la música y tepache o chingere despertaban pasiones, como en la hacienda de La Rinconada, donde resultó un difunto la noche del 22 de enero de 1917 en un mariachi que hubo sin permiso de la presidencia de Zamora. Mariachi como baile en donde al mismo tiempo se canta, se escuchó por el Bajío en los años 20 del siglo XX. Baile ejemplo de mariachi michoacano, interpretado por los cancioneros Acosta. Allá pa' tierra caliente, pa' Zaragoza, que aprende a su conejito que se cante Michoacán. El concepto bailador deambulaba como tal en Jalisco todavía en esos años 20. El tapatío Luis M. Rivera, en origen y significación de algunas frases, locuciones, refranes, adagios y proverbios, vierte la anécdota de un amigo dado a la mundanal vida, pero quien luego se retiró de tianguis, bailes, mariaches y bochinches de barrio. Para ilustrar, retomamos un antecedente de 1888, queje en Guadalajara por el convite del Teatro Apolo, anuncio que hacían maromeros, jinetes y cómicos por las calles acompañadas de música. Tamborazos de ridículo mariachi, recreado más tarde en Recreo de Carpa o Revista por Tintán en el mariachi desconocido. Tim, ¿me das un programa? Para ti todos los que quieras. Cuatro palomas azules paradas en un romero. Una a la otra se decían, no hay amor como el primero. ¿No dejen de ir al béisbol? Ni hablar. ¿Me da un programa? ¿Cómo no? A mi obra. ¿Cómo no? En la puerta de tu casa hay tres letras de color. La primera dice cielo, la segunda dice amor. La tercera dice quiero las caricias de tu amor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me suelte el rebozo. No seas tonta, Soledad. Tu rebozo, Soledad. ¿El rebozo de Soledad? Aquí está tu Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, mariachi desconocido. A la postre, en la urbe, mariache o mariachi se transformaría en modelo exclusivo solamente adaptado al conjunto musical. Mariacheros en indumentaria charra de media gala.